back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Gotcha. Time to get. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people. Son cientos de miles de mosquitos. Literalmente. Miren eso. Esa es la carpa de nosotros. Así que imagínense lo que estamos viviendo ahora mismo aquí. Son cientos de miles de mosquitos. Wow, increíble. Bueno, señor Ledero, buenos días. Buenos días, ahora sí, buenos días. Y acompañado por nuestra hermosa luna, pues se levanta Cuba. Pues se levanta Cuba y ahí está. Ahí está nuestro chancle móvil y pues nuestra casita de campaña. Verdaderamente no dormimos bien porque en este lugar acá había unos perritos que la noche entera pues ladraron. Saben que, bueno, cuando eres nuevo en algún lugar, pues siempre estás con el, con esa cosita de que, ay caramba, vendrá alguien, bueno, pues pasará algo, bueno, pues que, tú sabes, siempre pasa algo. Ahora mismo ya está amaneciendo acá en Cuba y el señor que vimos ahora mismo, pues ya está súper lejos para adentro, pero créanme que está súper lejos. Verdaderamente, miren, no se ve y ya está en su pesca. Así que nada, ahora viene un barquito por acá atrás. Mira, aquí van saliendo ya los botes para pescar. Una vez que los mosquitos te descubren, pues verdaderamente ya hay que esconderse. Va duro el barquito ese. Y bueno, mis changleteros, ya amanece en toda Cuba. Y bueno, pues nosotros vamos a estar ahora esperando a que empiece a soplar un poquitico el viento, que empiece a hablar un poquitico, para poder salir, a hacer el desayuno, para poder salir a merendar y bueno, pues, para poder comer. Inflando la cámara. Que tiene una bomba, ¿vas? Oye, me estaba fijando, ¿llevas el morral con mango para comer adentro? Sí, claro, sí. Ah, esperando que viene lleno de pescado. Bueno, pienso que Ah, siempre se coge algo, ¿eh? Van para la pesca ya, los muchachones ya, así que van lejos. Y lo que lleva de merienda es mango, así que ya tú sabes. Esperando que los mangos se conviertan en pescado. Bueno, y ahora ya lo que hago es coger el soporte de la cafetera, encender el elevador de voltaje y bueno, pues, tomarnos un rico café. Ahí está encendido ya. Y ahí comienza ya a hacerse nuestro riquísimo café. Voy a encender ahora el fogón para hacernos el desayuno. No tenemos refresco ni nada, no nos preparamos bien con respecto a eso. Pero bueno, con agua y un pan con tortilla, yo creo que estaría más que exquisito. Así que nada, vamos allá. Anoche nosotros guardamos el fogón aquí debajo del carro. Aquí está el bicho. Vamos a cocinar en lo que se cuela el café. Pues yo pienso que ya podamos freírnos una tortillita. Bueno, y el café está colando ya, mejor dicho, ya coló el café. Vamos a echarle ya azúcar al café. Ay. Ya voy a encender ya el fogón ya, que tengo hambre, tengo hambre. Nunca había dormido tan cerca del mar. Y, sí, mira que viene a cuchara. Y la noche entera así, sentir el mar sonando. También es algo
vamos a decirle bonito. Porque si no estás adaptado, de cierta manera, pues se siente un poco extraño. Chancletica, ¿dónde están las tazas? ¿A dónde? Toma, chancletica. Arriba, chancletica, que llegó el café. ¿Viste cómo están las...? ¿Viste? Nada más esperando que abra. Nada más esperando que abra. No me inviten. Cierra, cierra, cierra. Cierra rápido. Cierra, corre, 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 corre. Bueno, disfruta el café, que traímos una sola taza. Así que cuando tú tomes, yo tomo. Pues cómo se ríe. Estoy embarcado. Ahora voy a encender el fogón ya, ¿viste? Para hacer pan con tortilla. ¿Quieres pan con tortilla? ¿Verdad? Bueno, no hay más nada, pero tú lo dices como si tú quisieras pan con jamón. No, que pan con jamón. Ah, bueno, pues pan con tortilla entonces. Petróleo que tú conoces ahora. Y ahora sí ya a encender el fuego. Ahí está. Ya va a encender el fueguito. Yo tengo bastante hambre. Bastante hambre tengo. Así que, amor, ya encendí el fuego. La tortilla la vamos a hacer con un poquitico de puré para que quede más rica. No sé si ustedes hacen la tortilla con puré, déjenmelo en los comentarios. Un poquito. Y por supuesto, su poquitico de sal. Siempre me gusta hervir un poquito de agua para limpiar el caldero, con un poquitico de agua hervida para quitarle lo que es la grasa vieja y eso. No sé, tengo esa manía. No sé si ustedes tendrán esa misma manía igual. Vamos a picar ya los panes para tenerlos abiertos. ¡Au! Qué mala calidad tienen los panes, Dios mío. Mala, mala. Vamos a hacer dos para cada uno y guardamos. Unos cuantos años buscándome el pan con eso. Eso es lo que hace falta. Pero la vida, cada día se pone más complicada la bahía. Sí, eso sí. Pescado. La bahía cada día se pone más dura. Estamos preparando el desayuno, que por la mañana no había quien saliera con los mosquitos, compadre. No, y hoy no habían tanto. Aquí cuando yo vine casi me dan un estrellón. Muchacho. Cuando venía por ahí fue una pelota. Para no, que... no, es que ellos te descubren y cuando te descubren es que te nublas. Vamos a coger tu plato, Amirulí. ¿Quieres un pasito con tortilla? ¿Quieres un pasito con tortilla? No, gracias. ¿Ok? No, gracias. No es eso. No. Lo poquito ahí se comparte. No, gracias. Te lo dejo, ¿eh? Es buena voluntad, pero no. Nosotros estamos haciendo como un recorrido por... Empezamos por Villa Clara, que es el pueblo nosotros, ¿ves? Pero la idea es recorrer Cuba entera. ¿El litoral norte? No, completo. ¿Completo? Voy a coger por el norte, hasta llegar a la Pinar del Río y después bajar por el sur. Hasta llegar a la punta de allá en Guantánamo y después venir por el norte otra vez. Es la idea. ¿Poco a poco? No, claro. Sin apuro. Vamos, que estamos desayunando ya, chicos. A comer, se ha dicho. Lo malo aquí es que no hay sombra para comer. Y los mosquitos están en el donde no hay aire esperándote, pero para darte salsa. Tu salsa tiene salsa. ¡Guau! ¡Qué rico! Pero mi chanletero. A comer, se ha dicho. Bueno, cuídese, hermano. Que pasen buen día y que el recorrido le salga bien. Igualmente, hermano. A lo mejor nos topamos por allá por Corralillo.
No, qué rico está esto. El pan es una mierda. Sí, sí, el pan es una mierda. Pero como la tortilla está saladita. Y en ese momento, una llamada inesperada. Déjame ver, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás ahí? Porque yo puedo salir para allá hoy, pero por supuesto voy a llegar tarde. Sería posiblemente tratar de ver dónde yo pudiera dormir hoy por allá y para hacer algo mañana, no sé. Sí, sí, como tú quieras. Ah, déjame ver. Yo te voy manteniendo tanto. Yo recojo acá. Yo pensaba hacer corralillo hoy, pero entonces lo dejo para después. Y salgo para allá, porque al final después igual tendría que ir de mi casa allá, ¿entiendes? Ya por lo menos aquí estoy con 100 y pico kilómetros adelantado. Ah, ok, perfecto. Ya hacemos eso. Déjame te comento. Dime. Que nos perdieron una maleta, que venían más cosas. Wow. Espero que, pero bueno, por lo menos llegaron las medicinas, sí llegaron, amor. Algunas medicinas sí llegaron, las bolsitas de los niños sí llegaron. Pero en esa maleta venían muchas cosas más que ya se perdió. Wow. Y se perdió no aquí, se perdió en nuestro vuelo de Dallas, de allá de Texas, a Florida. Se nos perdió esa maleta y las otras sí llegaron, pero... No, no te preocupes, no te preocupes. Lo que importa es que ustedes llegaron bien y que todo llegó bien. Ya no sé, imagínate, los materiales es algo que es eso, material. No, no importa, pero, no. Bueno, tú sabes, uno trae más cositas, pero... Claro, claro, te entiendo. Nos jodieron muchas cosas más y hasta ahí venía mi ropa, la del bebé. Wow. Y tuvimos que en Florida volver a comprar ropa porque no sabíamos si iba a aparecer la maleta o no. Y sí, llegamos al aeropuerto y nos dijeron no, no ha aparecido todavía. Como que se fue en otro vuelo, en otro... No se sabe, parece que se le cayó. Ya ves que le ponen un papel donde lo escanean y parece que lo perdió. Porque ni siquiera saben dónde está. Wow. Pero bueno. No, lo que voy a hacer es eso. De hecho, tú vas a ver los videos y esta conversación, las partes que se puedan oír, pues van a salir en el video porque es parte de para dónde voy ahora y por qué. Está bien. Así que ya yo grabé ahora la conversación en la cámara y bueno, pues por eso te lo estoy diciendo, no vaya a ser que no quieras que salga. Y... Ah, no, sí, con nosotros no hay problema. Ah, bueno, pues... Nosotros no tenemos ese trauma. Pues ahora mismo... Ya puedo decir que nos vamos para Varadero a encontrarnos con unos chancleteros, así que... Perfecto, aquí nos vemos, chancleteros. Dale, yo te llamo cuando esté por allá. Dale. Dale, hermano, bendiciones. Bueno, chancleteros, pues ya saben, tenemos viaje para Varadero ahora mismo. Estoy terminando de pasar los archivos para compu. Nos encontramos acá, donde ustedes han visto estos videos. Y bueno, pues, sí, Varadero es lejos. Pero no importa, los chancleteros tenemos power, así que para Varadero nos vamos. Hay que salir ya. Así que, ¡seguimos! Nos vemos un momentico, que vamos a recoger y Varadero Street que tú conoces. Vamos a conocer unos chancleteros allá en Varadero. Así que nos fuimos. Estamos recogiendo ya colchón y todo ya. Bueno, pues ya saben, nos vamos para Varadero. Nosotros sí que somos locos, pero bueno. ¿Qué te pasa, Angletica? Que cuando no hace falta traigo ropa, cuando no hace falta no traigo ropa. Escucha, Angletica, ¿quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a parar en Varadero hoy? No, para la próxima que viene la maleta es... No, tampoco tanto, que tú eres exagerada. Así que no se preocupen, que Corralillo no se va a quedar fuera de la vuelta a Cuba. Esto es un pequeño una pequeña cosa inesperada. We'll be right back.
Javi. Señalética está loca por coger. Bueno, pues vamos a poner el. No, no, ven, ven. No, que si se nos poncha eso, este es el techo. Pero se pone ahí. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Muchacha, se nos poncha el techo. Y más nunca tenemos que hacer campaña. Mira qué facilito, mira. Tú no te preocupes que todo esto va para ahí. Se nos quedaba el techo. Y guardamos la lona. Siempre es muy aconsejable traer una lona para que las piedras del suelo pues no vayan a pinchar el fondo de la casa de campaña y por ende pierda la hermeticidad o que ya no sea estanca, vaya. Y que ya no se estanca. Como si nunca hubiéramos estado aquí. Así que nada, nos vamos rumbo a Varadero. Así que seguimos. Pero antes voy a darte una panorámica de en dónde nos estuvimos quedando hasta ahora mismo. Bueno, pues nos estuvimos quedando aquí en este lugar que es conocido como La Punta, acá en Corralillo. Está después de lo que es, se me olvida siempre el nombre, ¿cómo se llama eso ahí? La base náutica. Después de la base náutica. Y bueno, pues esto es una de las patanas características de este lugar, que están ahí al cruzar el canalizo. Por ese canalizo fue donde pescamos anoche. Y pues la otra patana se encuentra también hacia allá, o lo que queda de ella. Muchos le traerán muchísimos recuerdos esa patana ahí. Estoy seguro de que muchos de ustedes pescaron encima de ella. Esa patana está encallada ahí, yo diría que hace más de 20 años, tal vez más de 30. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes sabe, me deja saber. Así que nada, ahora sí ya, nos fuimos para Varadero. ¡Seguimos! Bueno, ahora sí, ya, que nos fuimos, chancletica. ¿A dónde? Que nos fuimos, ¿a dónde? Para Varadero. ¡Ay, papá! ¡Seguimos! ¿Segura? ¿Segura que no se nos queda nada? Nada. ¿Estás segura? Sí. ¡Nos fuimos! Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este canal, entonces mi gente.